La gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos, hermanos, nuestra Santa Eucaristía en nuestro quinto domingo del tiempo ordinario. Pedimos en esta celebración por el eterno descanso de Caritina Gómez Alberreina, de Alicia Álvarez Arroyo, Ricardo López, María Guadalupe Candia Damián. También pedimos por la salud de la familia Cisaña Maldonado, de la salud y bienestar de Nancy Mendoza, la acción de gracias de los peregrinos de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, por la acción de gracias de los 18 años de Jesús David Ruiz y de aquellas intenciones que todos traemos en nuestro corazón. También aquellas intenciones de las personas que siguen esta transmisión en vivo por medio de Radio Tepeaca y de Tepeaca Noticias. Vamos, hermanos, a reconocer delante de Dios que somos pecadores. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Quienes puedan tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Por favor, tomen asiento, hermanos, un momento, quienes puedan. Apreciados hermanos, llegamos con el favor de Dios a celebrar ya nuestro domingo número 5 en el tiempo ordinario. Estamos escuchando, desde luego, en este ciclo a nuestro evangelista según San Mateo. Y vamos a situarnos donde anda Jesús. Está ya en la montaña. Está dando el famoso sermón de la montaña, el capítulo 5 también. Y entonces hay ahí a su alrededor una gran multitud de personas que le siguen. Esa tiene que ser, hermanos, la primera actitud en este quinto domingo del tiempo ordinario. Yo tengo que ser alguien que siga a Jesús. Tengo que ser alguien que esté pendiente de su enseñanza. Y prueba de ello es que domingo a domingo aquí estoy. Por eso está incluso esta palabra, cuando el sacerdote habla, cuando predica esta palabra de Dios, cuando le explica, se le ha llamado sermón. Es decir, alguien que está en el monte, alguien que está predicando desde la altura, alguien que está utilizando el recurso de la naturaleza de la altura para hacer oír su voz. Es Jesús quien me habla. Y es Jesús quien hoy con su palabra me dice dos grandes comparaciones que yo tengo que llevar a cabo en mi vida. Primero Jesús dice: tienen que ser la sal de la tierra. Y es interesante porque Jesús utiliza primero esta comparación. Tenemos que recordar que para tiempos de Jesús la sal era un recurso muy cercano. ¿Te acuerdas que por allá en esta región de Jesús existe el llamado Mar Muerto, que es el mar que tiene una gran densidad de sal, que por lo tanto, bueno, para ellos era muy accesible tenerla? Y la sal servía para muchas situaciones. Una de ellas era, desde luego, darle sabor a las cosas, de manera especial a la comida. Por eso hoy dice Jesús: si tú de pronto ves que no tiene sabor esta sal, la tiras a la calle, evidentemente. Pero fíjate que la sal también servía en tiempos de Jesús y a la fecha como un conservador, para conservar fresca y sana precisamente la comida, de manera especial la carne. No había refrigeración como ahora, sino se usaba la sal como ese medio de conservador. Pero la sal, date cuenta, había una especie de sal que servía también para sanar y para cauterizar las heridas. Entonces, ya desde aquí entendemos lo que Jesús les estaba dando a entender, desde luego, a estos hermanos. Primero, tienes que ser alguien que tenga sabor. Segundo, tienes que ser alguien que conserve fresco y sano, y además limpio, y además de una manera fructuosa aquello que se te da a confiar. Tercero, tienes que ser alguien que sane heridas, alguien que ayude a sanar, a fortalecer. Hermano, cuando nosotros escuchamos a Jesús entonces hablar en ser esa sal, a eso, a todo eso se refiere. Tengo que preguntarme, evidentemente,
de una manera personal para empezar a ver, encuentro ese sabor ahí en mi vida. Hay personas que ahora escuchamos con mucha tristeza que dicen, no, ya no encuentro el sentido, y podríamos decir en otra palabra, ya no le encuentro el sabor a mi vida. Fíjate que la palabra sapere fue una palabra muy fuerte en tiempos de los latinos. De ahí viene la palabra sabiduría, de sapere, de sabor, y a eso se está refiriendo ahí Jesús. Por eso, si algo tenemos que hacer, hermanos, ustedes y yo, en este domingo, es pedirle de verdad a Dios, Señor, que yo no pierda el verdadero sabor de mi vida, que yo encuentre que ese sabor me lleva a una conservación, y esa conservación también me lleva a una verdadera sanidad y a una sanación de heridas. Tengo que empezar por las mías, tengo que sanarme interiormente, tengo que utilizar este recurso de la sal, desde luego, para sanarme, para sanar, para conservar y para compartir este sabor. Esto, desde luego, lo tenemos que llevar a cabo cuando hay una vida elocuente, cuando hay una vida de virtudes, de valores, cuando hay una vida de buenas obras. Por eso dice hoy también la palabra de Dios en Isaías 58 y también en este texto, Mateo 5, tienes que ser la luz del mundo. ¿Y a qué se refiere? Date cuenta. Vamos nuevamente a tiempos de Jesús. Para nosotros hoy es tan fácil que haya el recurso de la energía eléctrica, que a partir de las bombillas que producen luz, bueno, podemos nosotros con un dedito encender la luz de las habitaciones oscuras. Para tiempos de Jesús, que alguien tuviera una luz en casa era un verdadero privilegio, y encender una candela, a eso se refería Jesús, era un privilegio. Entonces, date cuenta, vamos a usar esta palabra: yo soy un privilegio para los que me rodean. Y es ahí donde yo tengo que preguntar, a ver, no puedo decir yo cómo me siento con todos estos, con los que me rodean. No, tendría yo que preguntar, ¿tú te sientes bien conmigo? ¿Yo soy alguien adecuado en tu presencia? ¿Soy alguien que te alumbra? ¿Soy alguien que te ilumina? El fuego, acuérdate de las propiedades del fuego. El fuego, desde luego, da cocción, lo mismo que la sal. El fuego, desde luego, da calor. De ahí viene, fíjate, y vamos a sacar otro término muy interesante, la palabra hoguera. De ahí viene la palabra hogar. Un hogar que tiene que ser una hoguera, un lugar donde haya luz, donde haya calor, donde haya reunión. Las tribus primitivas utilizaban las hogueras primero para marcar raya, precisamente a las malezas de los animales, no se acercaran. Segundo, para reunir, para dar calor, para dar iluminación. Se reunían y se veían los rostros, se comunicaban. Yo soy hoguera en donde me toca estar, ahí en familia, en casa. Soy una luz en mi matrimonio. Soy luz ante mis hijos. Soy luz ante mis padres, hermanos, compañeros. Soy alguien que alumbra. Soy un privilegio para los demás. A veces somos obstáculo. A veces somos oscuridad. A veces, de verdad, no hacemos otra cosa más que opacar. Pero nos dice Jesús, ¿de qué manera vas a ser luz? Y también nos lo dijo el profeta Isaías, con tus buenas obras habrá una verdadera iluminación. Entonces, también en este domingo, quinto del tiempo ordinario, ya dijimos ser sal, buscar ese sabor, pero ser luz a partir de nuestras buenas obras, que van a dar como resultado una persona justa, una persona responsable, una persona caritativa, una persona que entonces dice, quita de su mente, de su boca y de su corazón.
corazón las críticas, que quita de su mente, de su boca y de su corazón los malos tratos, las malas palabras, las malas decisiones, y por el contrario, comienza a alumbrarnos con sus buenas palabras, con sus buenas ideas, con sus grandes pensamientos, con sus excelentes decisiones. Y entonces decimos, bueno, esa persona brilla, esa persona alumbra, esa persona tiene algo en su corazón que se llama Dios, que es la luz por excelencia. Y decía en el Salmo, quien así obre será como la luz de mediodía que está alumbrando en su pleno esplendor. Por eso, hermanos, esta palabra de Dios de verdad debe de ser un verdadero grito a nuestro interior para decirme a mí que tenga ese sabor en mi vida, sabor de vivir, sabor de compartir, sabor de disfrutar, de deleitar, de degustar, pero también ese brillo externo, esa iluminación que marque el sendero. Solo cuando hay claridad podemos caminar firmemente. Solo cuando hay esa luz podemos nosotros disfrutar de la claridad, de la belleza y de las buenas obras. Por eso, hermanos, repetimos de una manera muy concreta esas preguntitas que decíamos al inicio. No como me siento yo con estos que me rodean. Tendría que preguntarles de una manera muy humilde, pero muy real, ¿cómo te sientes conmigo? Yo también doy sabor en tu vida, en tu presencia. Yo alumbro aquí donde estoy, o me ves oscuro, o me ves que de verdad no hago otra cosa más que opacar. Si es así, con mucha humildad tendremos que pensar, a ver, me hace falta iluminación. Me hace falta iluminar mi interior para que desde luego haya esa iluminación también exterior. Pidámosle, hermanos, a Dios en este domingo, sea aquellos reflectores de amor. Anoche veíamos la luna, una luna plena, que brillaba mucho y que los patios de nuestros hogares se alumbraban. Pero la luna no emite su brillo en sí misma, la luna lo refleja a partir del sol. Pues que entonces nosotros digamos, Señor, que tú seas ese sol de día a quien yo siga, y que ese reflejo de que estoy yo recibiendo lo pueda emitir también a los demás. Que sea esa comunicación de tu gracia, de tu fuerza, de tu amor, la que pueda reflejar ante los demás a partir de tu presencia. Por eso decía Pablo en esta segunda lectura, yo les vengo a predicar no por mí, yo les vengo a predicar por aquel a quien yo sigo y a quien creo y amo con toda mi fuerza. Y entonces no es palabra humana, sino palabra de Dios. Pablo nos está diciendo, seamos reflejos de esa luz eterna que es Cristo en nuestras vidas. Demos un testimonio de vida cristiana. Hermano, que nuestra alegría, que nuestro gozo, que nuestras buenas obras, que nuestras buenas decisiones, que nuestro buen comportamiento, que nuestro estado de ánimo, que nuestro resultado en la escuela, en el trabajo, en tu familia, matrimonio, que todo ello sea el fruto de decir, hay sabor, hay sal en mi vida, pero también hay luz, hay claridad, hay algo que tiene vida, que está vitalizando, que está revitalizando desde una fuerza, no solamente que viene desde mí, no, que viene desde Cristo. Que seamos la sal y la luz de la tierra, así como el Señor hoy nos lo pide, que así sea. Todos de pie, por favor. Vamos, hermanos, ahora juntos a profesar nuestra fe. Para ello les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Presentamos al Padre nuestras plegarias diciendo con fe: Padre, escúchanos. Para la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mundo, pidamos la plena riqueza del amor de Dios. Oremos. Para quienes gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos el espíritu de justicia y el deseo de servir a los ciudadanos. Oremos. Para los enfermos y quienes viven angustiados, pidamos la salud y la fortaleza. Oremos. Para los débiles que se ven oprimidos y para los justos que sufren persecución, pidamos la justicia y la esperanza. Oremos. Para nosotros mismos, pidamos un amor servicial, una fe viva y una esperanza a toda prueba. Oremos. Ahora, hermanos, en silencio, presentemos las intenciones que todos traemos en el corazón. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, ahora que nos puedan sentados y cantar. Yeah.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos Aritina Gómez, Alicia Álvarez, Ricardo López, María Guadalupe Cárdenas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la salud de la familia Cizaña Maldonado, de Nancy Mendoza, de la acción de gracias de los peregrinos de Naucalpan y Tlalnepantla y Atizapán, de la acción de gracias de los 18 años de Jesús de David Ruiz, y aquellas intenciones que todos traemos en nuestro corazón. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, dense la paz. Concédenos vivir de tal manera que,
hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora permanezcan de pie, van a pasar los hermanos sacerdotes a darles la aspersión con el agua bendita mientras cantamos. Santo niño doctor. Bienvenidos todos hermanos que pasen una